a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital La Florida. En esta unidad intentaremos manejar su patología dolorosa de la manera más integral posible. Hoy día vamos a hablar de una de las patologías musculoesqueléticas que causa más dolor, que corresponde a la fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? La fascitis plantar es el dolor que se presenta en el talón, debido al engrosamiento de la fascia plantar. La fascia plantar es un ligamento que todos tenemos en nuestra planta del pie y que sirve para estabilizar este. Al igual que la cuerda de un arco, hace que nuestro pie no se derrumbe o cambie de forma al caminar. La fascitis plantar afecta principalmente a personas adultas entre 40 y 60 años. También se presenta en personas con factores de riesgo predisponentes, como la diabetes, artritis reumatoide o pacientes que han pasado por quimioterapia. Sus principales factores de riesgo son realizar actividades repetitivas, la obesidad, el uso de calzado inadecuado, estar de pie en superficies duras. Profesiones en las cuales se debe estar de pie como vendedores, guardias de seguridad, asesoras del hogar, entre otros. Las personas que tienen pie plano o que tienen arcos muy altos están más propensos a una fascitis plantar. Comienza de manera gradual, con dolor leve en el hueso del talón, justo después de levantarse en la mañana o después de estar sentado mucho tiempo. Si esta dolencia no es tratada, se puede convertir en una afección crónica, modificando la forma de caminar. El tratamiento va enfocado a calmar el dolor. Este puede ir acompañado de algunos medicamentos que le indicará su médico, además de calzado adecuado, el cual también sirve como prevención. Su especialista puede vislumbrar la necesidad de uso de plantillas y taloneras de silicona. Si el malestar continúa, se valorará la necesidad de terapia física, kinesiología, infiltraciones, terapia de ondas de choque, etc. La elongación es fundamental en este tratamiento. A continuación, les mostraremos una serie de ejercicios para la fascitis plantar. Con un objeto similar a un uslero, deslice su pie desde el talón hasta sus dedos. Con su brazo, debe presionar su rodilla hacia abajo, 3 veces al día por 10 minutos. Es igual al ejercicio anterior, pero debe estar de pie y con el peso del cuerpo realiza el automasaje. Colocar la punta del pie en un desnivel y el talón en el suelo. Con la rodilla estirada, llevar el cuerpo hacia adelante hasta sentir la tirantez por 30 segundos. Repetir 10 veces. Es igual al ejercicio anterior, solo que acá debe levantar la pierna contraria para aumentar más la tensión. En una silla, coloque la punta del pie sobre un escalón y con las manos haga presión en su rodilla hacia abajo. Cuando aparezca la tensión, mantenga por 30 segundos. Repita 10 veces. De pie, apoyado en la pared, lleve hacia atrás el pie afectado sin levantar el talón del suelo. Baje la cola, doblando la rodilla hasta que sienta la tirantez. Mantener por 30 segundos y repetir 10 veces. Recostado, utilice una cinta resistente y tire de su pie en dirección hacia usted hasta que aparezca la tirantez. Mantener la tirantez por 30 segundos y repita 10 veces. Recostado, use una cinta resistente para tirar de su pie elevado en dirección hacia usted hasta que aparezca la tirantez. Mantener la tirantez por 30 segundos y repetir 10 veces. Coloque su pie sobre una hoja de papel e intente arrugar la hoja sin despegar el talón. Repetir durante 10 minutos y realizar 3 veces en el día. Coloque una pila AA en el piso e intente, con los dedos de su pie, tomar la pila del suelo y mantener durante 10 segundos, para luego soltar la pila. Repetir 30 veces.
de pie y sin llevar su cuerpo hacia atrás, eleve la parte delantera de su pie, incluyendo sus dedos. Mantenga esta posición durante 10 segundos y descanse. Repetir 30 veces. De pie, intente caminar apoyando solo sus talones. Realizar un recorrido de 3 metros y descansar. Repetir 10 veces.